según el barómetro que ha publicado el CIS, el Partido Popular resultaría ganador con el 29,1% de los votos, por delante del PSOE, que obtiene el 25,3%. Esta encuesta a nosotros fundamentalmente nos anima a seguir trabajando. Ciudadanos supera al PSOE y se convierte en la segunda fuerza política tras el Partido Popular. Son los datos de la última encuesta realizada por Metroscopia. Una media ponderada entre las últimas encuestas publicadas revelan que el PP ganaría las elecciones generales del 20 de diciembre y el PSOE y Ciudadanos serían segunda y tercera fuerza respectivamente, mientras que Podemos quedaría como cuarta fuerza. Las encuestas se crean para pronosticar lo que puede ocurrir. Ya no. Ahora se usan solo para promocionar a un partido o a otro. Carmen Lomana podría cambiar las tiendas de moda por la Cámara Alta, y es que la popular empresaria se va a presentar a las elecciones del 20 de diciembre. Irá nada más y nada menos que como número 3 de Vox al Senado por Madrid. Pobre de siempre, que ha estado pidiendo, tal. Bueno, está acostumbrado. Lo peor es la pobreza en las personas que, bueno, que han tenido un trabajo, que viven bien y de repente se encuentran que les embargan la casa, que no tienen paro. Hay unos dramas.